Bienvenidos a una nueva video reacción. Yo sé que la gente casi no le está como llegando al concepto que está implementando Seki Vicini, pero creo que hay que darle una oportunidad a esto de Toyo de volumen 1, ahora lanzó el volumen 2. Vamos a darle una oportunidad, no vamos a ser como mucha gente que está ignorando este disco, o sea, esta saga de disco. Y quizá va a ser interesante en algún momento, ¿me entiendes? En algún momento va a ser un boom. Entonces vamos a confiar en esto, vamos a reaccionar como quiera. No están cogiendo de que mucho vio las reacciones, porque los discos no están siendo tan fuertes. Pero de todas maneras vamos a confiar, vamos a analizar esto. Es este disco de Seki Vicini llamado Toyo Volumen 2. O sea, él se tira el mismo. R.I.P. Seki Vicini, Papera, Dillon Baby, Crazy K y Gatillero 23. Nada. Vamos a reaccionar a esto. Nada, yo soy Tundi de Dillon Studios. Vamos al Mambo. Toyo Volumen 2, Seki Vicini. Reiko. Ok, eso es como un instrumental antiguo con un filtro, un filtrico ahí que le puso Breiko. Tú sabes, yo sé un poquito de producción para que ustedes sepan que yo sé. Ok, vamos a ver qué es lo que es aquí. Ya, inicia, por favor. Este es el volumen 2, pero mira cómo entró, virado como la galleta de Honguito en la 42, como... Ok, menciona a Honguito, la galleta, ¿ustedes se acuerdan? La galleta de hace varias semanas de Honguito. Y por cierto, Honguito dice que está para pa Estados Unidos, se fue de que por la vuelta de México, por la vuelta de para atrás, sí. No sé qué pasó, pero Honguito dice que supuestamente se fue por esa vuelta. No sale conmigo, Breiko, me tiro yo. Tu eres competencia seca y tu carrera se cayó. Ok, él mismo se dice que su carrera se cayó. O sea, que lo que... bueno, de ahí yo no, verdad, no digo que carrera no se cayó. Quizás es porque él no está haciendo lo que está en el momento, que Seki no está de que boom, pero Seki es durísimo, verdad, rapeando durísimo. Pero de que cada vez él mismo se está tirando, que su carrera se cayó. Ahora, me gusta este corito, está más original que el otro, porque el otro era básicamente un corito Flow Dillon Baby. Tiki-riki-riki-riki, pues este sí es un corito más original, en verdad. Ok, va a iniciar el primer verso. Él se va a tirar el mismo, ya yo vi que está hablando como de peluca. Vamos a ver, vamos a escuchar. Tumbaron la peluca, la merma te la puso, tú no tienes sonido, ya no tienes recursos. Está duro eso. Ni que lo mismo que todo el mundo lo dice siempre. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué tú estabas peleando? Y te tumba la peluca. Yo he visto pelear comentarios en Instagram y siempre le ponen eso y que de la peluca. Dice, ¿tú qué tú hablas de qué sé yo qué? Si a ti te dieron tu golpe la merma. Siempre le tiran con eso a Seki. Ve, sí, se toman todos los comentarios que le ponen en Instagram. La gente que odian a Seki. Está duro eso de que... Todo lo que se está diciendo el mismo, que parece un haitiano, que el flow, qué sé yo qué. Son muchos comentarios así que yo he leído que le ponen los haters de Seki. Él está atento a sus haters. Ok, o sea, sí, porque no le respondieron la tiradera. Pero es que ese es como la vaina, loco. Lo de embusero como de ahora, los chamaquitos de ahora, no están como en tiradera, como que ignoran todo. Seki le tiró y ellos ni... Como que el mundo... Como que no pasó nada, así. Como que el mundo siguió igualito. Ellos como que nada pasó. Ok, vuelve el coro. Como digo, no le están haciendo el caso que merece esto. Yo no sé qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa con Seki ahora mismo? No sé. Porque no le están haciendo el caso que se supondría que tendrían que hacerle. No sé, ustedes dejen en la caja de comentarios la gente que vea esto. Porque sé que todas estas reacciones quizás, como el disco no está explotando full, estas reacciones quizás no lleguen a tanta gente. Pero dejen en la caja de comentarios el que pueda dejar un comentario aquí sobre esta saga, que le parece, que lo que... El corito me gusta más, pero como digo, quizá también el flow del instrumental también. O sea, no está mal, porque Breiko es un durísimo,
pero que está como un poquito, no sé, como que no es como tan moderna, básicamente. Él le ha hecho pita bulín que son con ki de todo, pero tan durísima. Esta está heavy, pero como que no sé, como más loop que pista, como que original, algo así. Este es el volumen doble, hijo, dime que dime la diferencia de Crazy K y la ñata. No se le entiende nada, tú eres mi nueva piñata, loco. Diablo. La diferencia entre Crazy K y la ñata. Diablo. No sé, en verdad, no me sé canciones full full de Crazy K, de los versos, sí. Que me pueda hacer un corito, una vaina, pero los versos. Está difícil. Ok, dice que prefiere tener flores que tener la carrera de papera. Papera está bien, sé que, ¿qué? Papera está bien, porque pasó un influencer que nada más hacía dos o tres bailitos a hacer tita que hace fiesta. Hizo el crossover de influencer más psicópata. Porque ¿cuántos influencers no han querido sacar canciones y nadie y le hacen el fo? Ese creo que es de los pocos influencers que ha logrado hacer el crossover. Ok. Coño, el gatillero que ha pasado toda la etapa. ¿Cuáles son las etapas? ¿La va a definir o qué? Esa etapa de pegado, que se refiere a esas etapas. Ah. Ok, se refería a todos los géneros, todas las cosas que ha hecho. Y que paga cuero. Bueno, algo hay que hacer, sé que. No puede morir así tampoco, tiene que algo hay que hacer para poder hacer algo. Ahora tú sabes que estos videos él solo con dos cositas así. Estos videos sé que en verdad no te favorecen mucho. Aunque tú te estés tirando duro, no te favorecen mucho los videos, loco. Tienen que hacer algo, loco. Aunque sea amarrada a un par de gente en una silla. Y hacer simulación, como que tú le estás dando saco de trompa o algo así, qué sé yo, algo creativo, para que no aburra tanto, porque el video con la toma así, como que, si soy sincero, me da sueño. Y yo no soy hater, loco, yo soy full objetivo. Hay cositas que me están gustando de esto, fíjate que yo sí creo que soy el único que está relacionando a esto, porque que ahora mismo. Imagínate, la gente no está, no está, no sé. Te estoy diciendo los puntos vaina, objetivamente, sé que está recién la mala más tú y yo, seguramente. Ok. Le da a Dillon Baby con eso de que. Creo que todo el mundo sabemos eso, que Dillon Baby es una gente honesta y educada. Sí, ponte creativo, loco. Si tú vas a un volumen 3, ponte creativo. O sea, que es un video que la gente, por lo menos por el video, la gente diga, diablo, qué duro. Una historia, amarra una gente. ¿Tú te acuerdas no sé si tú llegaste a ver aquí los poligomas que iban diga, amarrando gente? Búscate gente parecida a Papera, a Dillon Baby, a Crazy K. Búscate gente parecida, amárrala y dale golpe o algo así, algo creativo en el video, ¿me entiendes? O sea. Te estoy dando los verdaderos consejos que nadie te va a dar. Ok, dice aquí. Llévate de mí, compadre, y te va a favorecer. Si tú vas a una tiradera o algo, el video que por lo menos te entretenga full, loco, porque esa toma fija, ese tipo de cosas, loco, no te están favoreciendo. Están haciendo que la gente no le dé óptica a la tiradera. Llévate de mí, loco. Eso toma ese video oscuro, un hombre que moreno, con ese video sin iluminación, ese video grabado así, de noche sin iluminación, loco, también. Mucha falta, loco. Un artista que ya que ha logrado tanta cosa como tú, que tiene video durísimo. Creo que tú una falta de respeto para ti mismo, compadre. Te soy sincero, tú una falta de respeto para ti mismo, Seki.
Yo espero que tú no hayas hecho el video de volumen 3 y te lleves de los consejos que te he dado en esta. Yo espero que tú hayas escuchado la reacción completa, pues yo supongo que tú eres una gente que escucha y que me entiende y que por lo menos está atento a lo que uno dice. Yo espero. Espero que tú escuches esta reacción y por lo menos coja un par de cositas de esto, por lo menos. Duro, Breiko, pero siento que pudo ser mejor su instrumental, Breiko. Usted es un maestro, se le respeta mucho, pero siento que usted pudo hacer un mejor trabajo, ¿verdad? La pita de bullying, de tal, de la loca, mi loca, loco. Qué pita ni madura, ni más cabrona, compay. No, pero quizá dime tú. También la pita depende del artista. Yo sé que Breiko se inspira dependiendo de lo que le traigan. Pero nada, dejen su comentario ahí en la caja, denle like, suscríbanse. Por aquí te salen video reacciones. En caso de que no, no se preocupen, yo siempre subo contenido. Así que nos veremos en una próxima video reacción. Esperamos que se lleve de mi consejo, porque en verdad esto no es tema, no es nada de tu objetividad. Yo espero que tú te lleves de esto. Nada, lo vas hasta aquí de la última reacción del día 30 de agosto. Ya te echaron. Nos vemos en una próxima video reacción. Nos hablamos mañana, en verdad.